Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 16 de enero de 2024. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Con todo y que la relación con Guatemala se considera estratégica para México, extrañamente Andrés Manuel López Obrador no estuvo en la toma de posesión de Bernardo Arévalo. La frontera sur es un polvorín, por lo que resulta un asunto de seguridad nacional lo que ahí pasa. La migración y la criminalidad son temas cruciales entre ambas naciones. Iniciar una nueva relación diplomática era más que necesario. El domingo pasado estaba concertado un encuentro entre Arévalo y AMLO a las 13:30 horas en el Hotel Camino Real de Guatemala, según la agenda del mandatario centroamericano. Sin embargo, el tabasqueño dijo que tenía mucho trabajo y por eso no iba. Lo extraño es que ese mismo día difundió un video de su estancia en Chichén Itzá. El vuelo de la Ciudad de México a Guatemala dura tan solo 2 horas. Está más cerca que Hermosillo o Tijuana. Resulta curioso que el presidente tuvo tiempo para volar a Mérida, pero no a Guatemala, que está más o menos a la misma distancia. ¿Será que Bernardo Arévalo resulta un presidente demasiado moderado para los gustos de la 4T? Es pregunta sin radicalismo. Todo indica que aquello de continuidad con cambio es algo más que un eslogan de campaña, pues Claudia Sheinbaum está mandando señales de que, de llegar a la presidencia, tomará caminos distintos a los de AMLO. Ayer, por ejemplo, en su presentación ante la America Society, su discurso central fue sobre la inseguridad, teniendo a su lado a Omar García Harfuch. Es decir, dejó ver que el ex jefe de la policía capitalina encabezaría la estrategia de seguridad pública con un perfil diferente al actual en el que el ejército lleva el mando. Otras diferencias que han dejado ver Sheinbaum en relación al actual gobierno está en salud y educación. La incorporación del médico David Kershenovich, exdirector del Instituto Nacional de Nutrición, en el equipo de especialistas, junto con Juan Ramón de la Fuente, parece decir que la política sanitaria ya no tendrá el sello de Hugo López-Gatell. Y la inclusión de una especialista como Rosaura Ruiz en los asuntos educativos traza una raya con las poses inflamatorias de Marx Arriaga, el cerebro detrás del fiasco de los nuevos libros de texto. ¿Quién entiende a Jorge Álvarez Máynez? El precandidato de MC a la presidencia ha dicho que no quiere ser una copia de Samuel García, pero aparece en un video recibiendo del gobernador, a manera de estafeta, sus tenis y playeras fosfo-fosfo. Con eso queda claro que en la campaña de Álvarez Máynez se hará lo que diga Samuel. El detalle está en que este último no puede coordinar oficialmente la campaña sin incurrir en delitos electorales por ser funcionario público. Pareciera que para la nueva política la frontera entre gobierno y movimiento ciudadano es muy, pero muy tenue. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, encabezada por el morenista Rosendo Medina, suspendió ayer su instalación por falta de quórum, debido a que la oposición PAN, PRI, MC y PRD se ha negado a designar a sus representantes, en protesta por el agandalle de la mayoría Morena, Partido Verde, PT, adjudicándose las presidencias de 2 de los 3 grupos de trabajo. Además de que el bloqueo oficialista fue incapaz de reunir la mitad
más uno en la lista de su asistencia para validar el encuentro. Trascendió que el retraso de designaciones en institutos federales autónomos alcanzará un nivel importante al inicio de 2024, pues a los 20 casos que se tienen rezagados de años anteriores, se sumarán otros 24 nombramientos, entre los que destacan dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y una subgobernadora del Banco de México, entre otros. Por si fuera poco, también hay un atorón en 44 vacantes en tribunales electorales y 71 magistraturas administrativas de salas regionales y tribunales estatales. A ver. Trascendió que el presidente Andrés Manuel López Obrador citó esta semana a los gobernadores de Morena para revisar los avances del programa IMSS-Bienestar en sus estados, con el fin de cumplir su promesa de tener un sistema de salud de calidad mundial antes de que concluya su administración. Por ello, redoblará el paso en el último tramo del sexenio para hacer posible que el esquema nacional atienda a todos los mexicanos sin importar su condición social o si no son derechohabientes en el instituto. Trascendió que la Fiscalía Capitalina asegura que la presión por el asesinato de la activista trans Samantha Gómez cayó en el área de feminicidios, donde tienen la encomienda de dar resultados en las próximas horas, por lo que continúan el rastreo de presuntos responsables a través de diversos videos obtenidos en la zona de los hechos. Por ahora, se sabe que se trata de un hombre que la esperó a 2.5 kilómetros del reclusorio sur, a donde la aspirante al Senado por Morena acudió para visitar a su pareja. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Denuncian intromisión de Samuel. Si Samuel García, gobernador de Nuevo León, creía que podía seguir en campaña ilegal sin ninguna consecuencia, resulta que el PRD lo denunció ante el INE por aparecer en uno de los spots de Jorge Álvarez Máynez, precandidato de Movimiento Ciudadano, pues estaría violando el principio de imparcialidad que deben guardar todos los funcionarios públicos. En el promocional, el gobernador hace entrega de los famosos tenis fosfo-fosfo y una playera al ahora abanderado de Movimiento Naranja. A ver si el INE hace algo. Kempis con todo contra los Naranja. Y hablando de Nuevo León, los trabajadores del Congreso Estatal se quedaron atrapados en un fuego cruzado. Así lo denunció la senadora rebelde de la bancada naranja, Indira Kempis, quien lamentó que los empleados de este poder estatal sufran por los pleitos de Samuel García. Otra vez dejaron sin quincena a trabajadores y sus familias del Congreso de Nuevo León. Es un atropello a sus derechos laborales. ¿Ellos qué culpa tienen de quedar en medio de un conflicto inventado por el gobernador? Acusó la legisladora federal que no para de darle con todo lo que se encuentre a MC. Un subdirector fifí en la CFE. Interesante caso el del subdirector de finanzas de la CFE, Carlos Guevara Vega. Este economista por la UNAM y profesor de la Universidad de Anáhuac resulta que es asiduo asistente a eventos fifís, como carreras de autos, competencias equinas, cócteles de fin de año, entre otros. Todos patrocinados por proveedores, bancos y demás entes privados. Pero lo más escandaloso es que continuamente es invitado por empresas francesas, suizas y españolas del sector a visitar sus países de origen. La pregunta es, ¿a cambio de qué? Todo un turismo laboral fifí en tiempos de la 4T. Va Romero. Con la novedad de que la brillantez del dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, quien con mucha iniciativa hizo público el cuestionado
pacto entre el Blancazul y el PRI en Coahuila, en el que se reparten hasta cargos en el Instituto de Transparencia y Notarías, ha acelerado el proceso de renovación de la dirigencia panista. Y como si tuviera un historial impecable, el diputado Jorge Romero se apresuró a levantar la mano para suceder al michoacano. El coordinador azul en San Lázaro ha estado en el ojo del huracán tras haber sido señalado por su presunta implicación en negocios indebidos en el sector inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez. Activistas no perdonan discurso de transfóbicos. Ya parecía superado el resbalón, nada menos, del presidente López Obrador por haber llamado señor vestido de mujer a la diputada trans Salma Luévano, lo que lo obligó a ofrecer disculpas. Sin embargo, el asesinato este domingo de la morenista trans Samantha Gómez Fonseca revivió aquella polémica. Tras el homicidio, ayer diferentes colectivos en defensa de la comunidad LGBT, en específico de la comunidad trans, protestaron en el cruce de Insurgentes y Reforma. Y no solo condenaron el asesinato, sino que deploraron nuevamente los discursos transfóbicos del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la legisladora Luévano. Inventariar las mañaneras. En una de esas, el formato y equipo de las mañaneras tendrán una hoja en los libros de entrega-recepción entre el presidente saliente y la que entre en 2024. Y es que ayer López Obrador refirió que es algo que se debe inventariar para garantizar el derecho a la información y no dejárselo a las grandes corporaciones. Aunque acotó que quien lo supla será libre de determinar el nombre que tenga ese diálogo circular, por lo menos. Sacapuntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Las prioridades. Pase lo que pase, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará sus proyectos de reforma al Congreso de la Unión el 5 de febrero, con la finalidad de que diputados y senadores mantengan enfocados sus trabajos en la agenda legislativa y no en las campañas electorales. De entrada, deberán encontrar la fórmula para lograr una mayoría calificada que permita reformar la Constitución en temas judiciales, laborales y electorales. Manlio está de regreso. Quien ya tiene un pie en el Senado es el priista Manlio Fabio Beltrones. Incluso lo ven bien los partidos aliados PAN y PRD, y hasta la precandidata presidencial Xóchitl Gálvez. Acudió ayer a revisar la convocatoria del partido y la normatividad del Instituto Reyes Heroles, PRI Sonora, y dijo, ahí vamos, cumpliendo y avanzando. Resultados en el Edomex. La gobernadora, Delfina Gómez, demostró que la inseguridad se puede combatir. En el cierre de 2023 logró un descenso en delitos de alto impacto y arrancó 2024 con una baja de 18% por homicidios dolosos. Los números hablan como en Texcaltitlán, en donde implementaron un programa de educación, seguridad y apoyos sociales. Coordinación con Guatemala. Aunque fue una atropellada toma de protesta del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, desde México se le hizo saber que habrá una coordinación entre ambas naciones y una relación muy estrecha desde el punto de vista político-regional, particularmente en temas con la seguridad y la migración, asuntos que serán revisados junto con el mandatario mexicano. Nueva sede para el tianguis turístico. Tijuana, Baja California, fue designado como sede de la edición 49 del Tianguis Turístico México 2025, de acuerdo con Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo. El comité de selección analizó las propuestas de Baja California, Nuevo León y Puebla, y por unanimidad de votación abierta optaron por la ciudad del estado que gobierna
Marina del Pilar Ávila. Rostros puntuales, por Antonio Huerta Gutiérrez, que se publica en el diario Puntual. Propios y extraños señalan que uno de los grandes errores y horrores del PRI fue la promoción de las herencias. Los jerarcas de ese partido encumbraban a sus hijos en lugar de impulsar a liderazgos con valía y trabajo partidario. Entre otros, esa es una de las graves anomalías que tiene el tricolor en el desastre y cercano a la desaparición. Y al parecer, lo mismo pasa en algunos casos de la 4T. Nos referimos al hijo del dirigente estatal del PT, Óscar González Yáñez. La única gracia de Óscar González Jr. es ser hijo del dueño del Partido del Trabajo en la entidad mexiquense. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. ¿Fin del acoso al Instituto de la Transparencia? Todo indica que la época del oscurantismo en la que el actual gobierno pretendió someter al Instituto Nacional de Transparencia, INAI, incluso con su extinción, estaría por acabar en el próximo gobierno, sin importar quién de las dos candidatas presidenciales que encabezan la carrera presidencial llegue a Palacio Nacional. Nos comentan que tanto Xóchitl Gálvez como Claudia Sheinbaum han mandado enviados y asesores para conocer a fondo el papel del INAI y su utilidad para el combate a la corrupción por medio del ejercicio democrático de acceso a la información pública. Aunque quizá al final existan ideas de mejorar o el fortalecimiento de dicha institución. La buena noticia, nos dicen, es que al menos existe la preocupación en especial de la candidata oficial de tomar en cuenta este tema toral para garantizar el derecho humano a la información del que deben gozar todos los ciudadanos. Alianza opositora soltará el lastre de Marco Cortés. Donde no amaina el enojo por el gol metido en su propia portería por el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, quien hizo público un acuerdo realizado en la campaña con el actual gobernador de Coahuila en el que pedía cargos en el gobierno, en especial en el área de ingresos, candidaturas y hasta una notaría. Uno de los panistas más críticos, Juan José Rodríguez Prats, pidió la renuncia del dirigente. Rodríguez Prats, exdiputado federal y exsenador panista, afirma, como varios dentro del PAN y del PRI, que don Marco se ha convertido en un lastre en la campaña de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez y que ha perdido autoridad moral para hacer muchas negociaciones que están pendientes. Inclusive, se ve hasta mal que pudiera estar en los actos públicos. De este modo aseguran que la única forma en que doña Xóchitl siga subiendo es soltando el lastre. ¿Lo soltará? El timing político de AMLO. Nos comentan que pese a que es una tradición que el presidente de la República en turno acuda cada 5 de febrero a Querétaro para encabezar la ceremonia por el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, este año no será así. Nos recuerdan que el presidente López Obrador ya anunció que ese día presentará en Palacio Nacional un paquete de iniciativa de reformas. Nos hacen ver que la decisión del mandatario conlleva un mensaje político, pues aunque podría presentar sus iniciativas antes o después del acto en Querétaro, no lo hará. Y entre las propuestas que entregará al legislativo se encuentra precisamente la de la reforma al Poder Judicial. Y aunque sabe que no cuenta con la mayoría en el Congreso para que sea aprobada, aún así la presentará el día que se celebre el aniversario de la promulgación de la Constitución. Y en pleno proceso electoral culpará a la oposición de no aprobar reformas y con ello frenar un cambio en el Poder Judicial. El timing político del presidente. Ministra Batres comienza a sentir las benditas redes sociales. Durante la sesión de este lunes,
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió un proyecto del ministro Javier Lainez sobre una contradicción de criterios suscitada entre la primera y la segunda sala de la Corte. En su intervención, la nueva ministra, Lenia Batres, leyó su postura en menos de 2 minutos y señaló que votaría en contra del proyecto del ministro ponente. Al dar lectura, Batres manifestó que de aprobarse se estaría ampliando la procedencia del recurso de inconformidad a hipótesis que no se encuentran previstas en la ley de amparo. En redes sociales sus críticos dijeron que se vale leer, pero también se debe explicar. Nos hacen ver que quizá más que el resto de las ministras y ministros del Pleno, doña Lenia estará permanentemente en el ojo de las benditas redes sociales. Bajo la toga, nos dicen, debería tener la piel gruesa. El caballito, que se publica en el periódico El Universal. En la congeladora, tipificar como delito el transfeminicidio. Le platicamos que entre los muchos pendientes que hay en el Congreso capitalino, se suma uno más: legislar sobre las propuestas de tipificar como delito el transfeminicidio, las cuales fueron presentadas por la diputada local del PRD, Gabriela Quiroga, y el legislador morenista Temístocles Villanueva. Nos dicen que el asunto es que el tema no avanza ni retrocede, pues no ha sido dictaminado en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia que preside el morenista Octavio Rivero. Nos dicen que lamentablemente la muerte de la activista Samantha Fonseca revivió la discusión, y el propio jefe de gobierno, Martí Batres, así como la Comisión de Derechos Humanos, presidida por Nacheli Ramírez, pidieron entrarle al debate para que haya más avances y herramientas para proteger a la comunidad trans. ¿A quién perfila el bloque opositor en Iztacalco? Nos cuentan que en la alianza opositora del PAN-PRI-PRD siguen avanzando en la selección de sus candidatos para las alcaldías, y en el caso de Iztacalco, todo apunta, nos aseguran, que el elegido será nuevamente el exdiputado local Daniel Ordóñez, quien ya ha buscado ser edil de dicha demarcación. Nos recuerdan que en 2021 los tres partidos políticos no fueron juntos y por eso disminuyeron sus posibilidades de ganar ante Morena, que ejerce el gobierno de la jurisdicción encabezado por Armando Quintero. Por cierto, todavía no hay humo blanco en el partido guinda para tener un candidato de unidad. En esa mezclan programas de Mancera y Delfina Gómez. Médico en tu casa para tu bienestar es el nombre del programa que se puso en funcionamiento en esa, el cual dará atención a personas vulnerables que no pueden acudir a un hospital para atenderse y llegar a su domicilio personal de salud para asistirlos por algún padecimiento que sufran. Nos hacen ver que el plan que impulsa el alcalde morenista Adolfo Cerqueda es una combinación del proyecto que se implementó en la administración del ex jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera y de los que ahora ofrece la gobernadora morenista mexiquense Delfina Gómez, por lo menos con la palabra bienestar, aunque son dos partidos distintos con una rivalidad muy marcada. Parece que a la hora de emprender programas sociales son muy similares. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. De diputados y malos entendidos. Menuda polémica se levantó en el Congreso de Sinaloa, nos cuentan, por un discurso poco claro que solo abonó al encono de morenistas e integrantes del partido sinaloense, PS. Nos explican que la discusión era sobre la propuesta de revocación de mandato y los del PS reprochaban a Morena su negativa con dicha ley. Cuando el legislador José Manuel Luque Rojas de Morena subió a tribuna y dijo: este partido, el PS, que no ha tenido más que un solo dirigente, Héctor Melecio Cuen Ojeda, desde que se fundó, y no va a tener a otro hasta que se muera, que espero
que sea en estas elecciones. Y aunque varios saben que se refería al partido, los malalechos lo acusan de haberle deseado la muerte a don Melecio. Ya hasta pidieron protección, mientras don José Manuel dice que no se disculpará. ¿Y qué tal tu ambiente laboral? Los herederos de la corona. Desde Nuevo León, nos comentan que parece estar de moda entre los poquitos alcaldes del PRI tratar de heredar su cargo a sus hijos en el próximo proceso electoral. Nos relatan que el alcalde de Apodaca, César Gaza Villarreal del PRI, no niega que su sueño es pasar la estafeta a su hijo César Garza Arredondo, también del PRI, y en un acto de humildad dice que sería capaz de renunciar a sus aspiraciones a un escaño. ¡Qué generoso! Mientras que la alcaldesa de Ciudad Guadalupe, Cristina Díaz Salazar del PRI, ya ve como sucesor a su vástago Tomás Montoyo Díaz de Morena. Estas sí son historias reales. ¡Ajúa! Rupturas y candidaturas en Baja California Sur. Nos comparten que el PAN de Baja California Sur comenzó con fracturas su proceso para elegir candidatos. Todo inició, nos dicen, con el diputado local Rigoberto Mares Aguilar, del PAN, quien se registró como precandidato a la alcaldía de La Paz con cierto apoyo de la estructura del Albiazul, lo que enfureció a la consejera política Alicia Uribe Figueroa, quien quería esa candidatura, y se le fue a la yugular, pues denunció dedazo y la violación del principio de alternancia, pues le tocaría a una mujer ser candidata al cargo. Nos señalan que lo que más enojó a doña Alicia es que la supuesta imposición sería impulsada por una mujer, la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros, líder estatal del Blanqueazul. Vaya lío. Estas fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 16 de enero de 2024. Tenga usted un excelente día, cuídese mucho. Reciba saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.